Hola de nuevo, chicos. Hoy trabajaremos el curso de matemática. Y nuestro tema es números mayores. Vamos a ver cuáles son los números mayores. Y aquí dice, son los que tienen más cantidad. Los números mayores son todos aquellos que son más grandes que otro número. Ejemplo, aquí tenemos el número 5 y el número 4. El 5, ¿de qué color está? De color fucsia. Y el 4, verde. Aquí si comparamos el 5 y el 4, nos podemos dar cuenta que hay un número más grande que el otro. Aquí yo coloqué 5 triángulos y aquí coloqué 4 triángulos. ¿Qué número es el más grande? ¿Es el número 5 o el número 4? Muy bien, es el número 5, es el que tiene mayor cantidad. Contemos los triángulos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí podemos observar de que el 5 tiene más elementos que el 4. Ahora vamos con otro número. Y este es el número 10. Y este es el número 8. ¿Qué número es más grande? ¿El 10 o el 8? Vamos aquí a dibujar 10 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí son 8 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué número es el que tiene más elementos? ¿El 10 o el 8? Muy bien, es el 10. Entonces, el número mayor entre 10 y 8 es el número 10. Y yo lo voy a encerrar en un círculo. Vamos con otro número. Quince. 20. ¿Qué número es mayor? Ahorita solo estamos viendo los números mayores. Si comparo 15 y 20, ¿qué número es mayor? ¿Qué número tiene más cantidad? ¿El 15 o el 20? Muy bien, es el número 20. El 20 es más grande que el número 15. Y lo voy a encerrar en un círculo. Vamos con otro número. 17. 25. ¿Qué número es más grande? ¿El 17 o el 25? ¿Qué número dice usted? ¿17 o 25? Muy bien, es el número 25. Entonces, recordemos que los números mayores son los que tienen más cantidad. Entonces, usted en el cuaderno fucsia de matemática, usted va a copiar el título, el contenido y va a copiar los ejemplos. Vamos a leer nuestro título y aquí dice números menores. Son los que tienen menos cantidad. Ejemplo, aquí podemos observar el número 10 y el número 4.
Vamos a ver cuál de estos dos números tiene menos cantidad que el otro. Y aquí podemos observar que el 10, yo lo representé con 10 casitas. Y vamos a contar cuántas casitas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 10 casitas. Y este es el número 4 y yo coloqué 4 casitas. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué número es el que tiene menos cantidad? ¿Qué número es el menor? ¿El 10 o el 4? Muy bien, es el número 4. Aquí podemos observar que aquí hay más casitas y aquí hay menos casitas. Entonces vamos a encerrarlo en un círculo. Ahora vamos a ver otro número. Este es el número 5 y el número 8. ¿Qué número es el menor? ¿Será que es 5 o el número 8? ¿Cuál dice usted? Vamos a hacer aquí 5 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos 5 cuadrados y aquí tenemos 8 cuadrados. Nosotros queremos saber cuál de estos dos números es el menor. Y el que tiene menos cuadros es el número 5. Y lo encerramos en un círculo. Vamos con otro número. Es el número 25 y el número 40. ¿Cuál de estos dos números es el menor? ¿Será 25 o el número 40? Muy bien, es el número 25. Es el número menor. Vamos a copiar en el cuaderno Fusia de Matemática el título, el contenido y los ejemplos. Yo les voy a enviar a ustedes una hoja de trabajo donde van a identificar cuáles son los números mayores y menores. Hoy trabajaremos el tema de la decena. Una decena está formada por 10 unidades. Y las 10 unidades nosotros lo podemos representar con marcadores. Aquí yo tengo 10 unidades. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, la decena se representa por 10 unidades. Aquí hay 10 unidades. También las 10 unidades lo podemos representar con nuestros deditos. Aquí nosotros tenemos 10 deditos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí yo tengo una decena. Entonces, una decena está formado por 10 unidades. Y aquí podemos observar nuestro título, que dice la decena. Y aquí dice, está formado por 10 unidades. Ejemplo, ¿qué podemos observar aquí? Vemos árboles. Y yo quiero representar una decena de árboles.
y la decena de árboles. Vamos a contar cuántas unidades hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí yo tengo una decena. Y una decena está formada por 10 unidades. Aquí también podemos observar flores. ¿Y cuántas flores hay aquí? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí hay una decena está formada por 10 unidades. En el cuaderno Fusia de matemática vamos a copiar el título, el contenido y los dos ejemplos. Entonces recuerde que la decena está formada por 10 unidades. Una decena está formada por 10 unidades. Ahora vamos a ver otro tema que es decenas completas. La decena tiene 10 unidades. Y ahora vamos a trabajar lo que son decenas completas. Aquí yo tengo 10 árboles. Y 10 árboles representan a una decena 10 unidades. Es igual a 10 unidades. Dos decenas, aquí serían 20 árboles. Dos decenas es igual a 20 unidades. Tres decenas es igual a 30 unidades. Cuatro decenas es igual a 40 unidades. Cinco decenas es igual a 50 unidades. Seis decenas es igual a 60 unidades. Siete decenas es igual a 70 unidades. Ocho decenas es igual a 80 unidades. Nueve decenas es igual a 90 unidades. Si nos podemos dar cuenta, aquí están los números de 10 en 10, solo que llega al 90. Entonces, recuerden, estas son las decenas completas. Aquí están las decenas y aquí están las unidades. Aquí nos podemos dar cuenta que aquí hay 5 decenas que representan a 50 unidades. Entonces, espero que se les haya quedado. Eso lo tienen que trabajar en el cuaderno Fusia y nos vemos en la próxima clase, chicos.